Bueno, a Guatemala llegan muchas personas como turistas, otros vienen como trabajadores, otros vienen como misioneros a llevar el mensaje a Guatemala. Vienen dos misioneros americanos a Guatemala y llegan a una casa, de esas casas de aspecto dudoso, donde hay mujeres de la vida alegre, y sale la señora a atenderlo, la que hace la limpieza de la casa cuando tocan la puerta. Señora, muy buenos días. Nosotros traer para usted un mensaje de gloria, esperanza y caridad. Mire, ni me mencione esas tres mujeres, señor, porque se me fueron debiendo unos centavos y no me los pagaron las condenadas. Señora, usted está muy equivocada. Nosotros traer un mensaje de Jesús. Si con él se fueron, señor, yo las vi cuando se fueron. No, señora, usted no comprender. Nosotros traer un mensaje del Salvador. Si para allá agarraron, si eran guanajas las tres condenadas, señor. Se reúnen en Guatemala todos los médicos y cirujanos del mundo y se para el cubano y dice: bueno, señores, no hablando bobería ni haciendo exageraciones, sé decirle que en La Habana ha nacido un chico sin una pierna y le hemos injertado la pierna de un chico muerto y ahora es el campeón de maratón del mundo. Se para el mexicano. ¿Saben ustedes, señores? En México hemos hecho una operación, le hemos sacado el ojo a un chamaquito y le hemos injertado el ojo de un chamaco muerto y ahora es el campeón de tiro del mundo. Se para el salvadoreño. Bueno, Chero, ahí en El Salvador nació un cipotillo sin un brazo, le injertamos el brazo de un cipotillo muerto y ahora es el mejor pitcher del mundo. Se para el guatemalteco. Bueno, mucha, allá en Guatemala hace muchos años nació un patojito sin cabeza, le injertamos un coco y llegó a ser presidente de mi país. Allá en el altiplano de Guatemala llega una indita muy humilde donde el juez le dice: buenos días, señor juez. Buenos días, María, ¿en qué te puedo servir? Pues resulta que venga a hacer una demanda contra el Pedro, vos usted, porque me violó en el camino. Ah, sí, ¿cómo fue, María? ¿Cómo fue? Pues venía yo muy tranquilo y con mis tinajas en los cagües y me dice el indio abusive: parate ahí, María, y me dice: ¿acaso soy poste? Le dije yo, pero... pero como el indio amenaza, yo me quedé parado. María me dice: acostate al monte, me dice. ¿Acaso estoy cansada? Le dije yo, pero... María me dice: subite los nahuas, me dice. ¿Acaso voy a pasar el río? Le dije yo, pero... pero como el indio amenaza, yo me subí los nacos. María me dice: abrí tus canillas. ¿Acaso voy a montar caballa? Le dije yo, ¿verdad? Pero como el indio amenaza, pues yo abrí los canillas, señor juez. ¿Y qué pasó, María? ¿Qué pasó? Ay, mal, hay un pedacito para mi nana, dije yo, señor juez. Se mueren los cinco países de Centroamérica y llegan al cielo. Y a las 8 de la mañana tocan la puerta del cielo. Sale San Pedro. ¿Y ustedes de dónde vienen? Y ahí, huevón, yo vengo de Costa Rica. Usted agarra la vara más y ahí como va bien por dicha, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿y tú qué hacías en Costa Rica? Y ahí, huevón, pues yo era, ya sabe usted, allá era bombero. Bueno, pues entonces que pase y que lo enmangueren y que lo bombeen. ¿Y tú de dónde vienes? Panamá, loco, puro movimiento, paseero, ¿cuál es tu flinty, loco? Vamos a ver, ¿y tú qué hacías en Panamá? Bueno, mira, paseero, yo en Panamá empaquetaba en un almacén. Bueno, pues entonces que lo empaque. ¿Y tú de dónde vienes? Vamos a ver. Ah, pues mire, chero, yo vengo del Salvador, ¿sabe usted? ¿Y tú qué hacías en El Salvador? Bueno, pues yo en El Salvador vendía agujas. Entonces que lo enhebre. ¿Y tú de dónde vienes, hijo? Pues fíjese, señor, que yo vengo de Guatemala, usted. ¿Y tú qué hacías en Guatemala, hijo? Pues fíjese que yo vendía chupete, señor. Pasa adelante, mijo, pasa adelante. Allá en el altiplano de Guatemala, en una iglesita de un pueblito, había un curita que estaba muy enfermo del estómago y le dijo al sacristán: hijo, quiero que tengas la bondad de decir el sermón por mí este día porque estoy muy enfermo del estómago, hijo mío.
Bueno, sale el sacristán a decir el sermón y se para en el púlpito y dice: mis queridos amigos y paisana mía, vos sabés la historia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El hombre nació en los pesebres junto con los buey y la mula, y llega a los tres reyes magas y le ofrece su incienso y su mirra. Crece el hombre y aparece por los mares de Galilea a los 33 años, y están pescando los pescadores pescada, y le dice a uno: vos vení para acá un momentito, quiero hablar con vos un segundito, le dijo, ¿verdad? Vos te llamás Simón y sos pescador de pescada, pero de ahora en adelante vas a ser pescadora de hombre, le dijo el hombre. Entonces comienza sus predicaciones por todos los Galilea y dice: si te pegan los cachetes, vos pones el otro, decía el hombre. Llega a los oídos los sacerdotes y dice: este hombre es peligroso, vos usted hay que darle los caídos inmediatamente, dijo el hombre. Llega los momentos pues que está el hombre en su última oración en los huertas y dice: Padre mío, en tus manos comiendo mi espíritu. Cuando aparecen los judíos condenados, dice: ¿quién es Jesús Nazaret aquí? Dice uno. Yo merito soy, le dijo el maestro. Pero si es a mí a quien buscaste, deja que se vayan estos que no tienen nada que ver con este asunto, dijo, ¿verdad? Entonces lo lleva a los Poncio Pilato y dice Poncio Pilato: pero si este hombre es inocente, vos usted, dijo el hombre. Pero vos crucifique, decían los judíos desgraciados. Entonces dijo Poncio Pilato: yo me lamo las manos tranquilamente. Y allá va el hombre, shiata, shiata. Va shiata, shiata hasta los calvarios. Y le zampa los tremendos clavos en la mano y allá va para arriba el hombro en la cruz. Y dice el hombre: regálame un vasito de agua por vida tuya, dijo. Y le esconde los tinajas allá abajo. Entonces dice el maestro: judíos condenados, de ahora en adelante no vas a tener nunca tierra propia, vas a vagar por el resto de tu vida. Desde entonces estamos bien jodidas nosotros los judíos. Llegó el negro a una montaña y se paró en la cúspide de la montaña y dijo: Señor, quiero hablarte, Señor, quiero hablarte. Se oscureció el cielo y lo iluminó un rayo de luz y oyó una voz que le dijo: ¿qué quieres? Señor, ¿por qué hiciste a la humanidad así, Señor? ¿Por qué unos blancos y yo negro? ¿Por qué yo negro, Señor? Porque en el África los rayos del sol son más candentes que en cualquier otra parte del globo terrestre. Y para protegerte, te hice negro. Señor, ¿y por qué a uno es boca chiquita y a mí esta gran trompa, Señor? ¿Por qué iba este gran hocico, Señor? Porque en el África tú vives de la naturaleza y tienes que devorar con tu hocico la carne. Por eso te di esa gran trompa. Pero yo nací en Puerto Barrios, ¿qué culpa tengo, Señor? Hay negritos ahí, blancos ahí, amarillos y de todo. ¿Tú sabes vos de aquel del hombre desesperado que estaba en una fiesta? No, le agarraron ganas de orinar en la fiesta, vos, y comienza el tipo, parecía baletista, y le dice a una señora: señora, perdone, ¿dónde está el baño? Que ya no aguanto, señora. Corra ya, señora, al fondo, a la derecha, corra. Y se fue el tipo corriendo, y cuando vio que no se abría el baño, tocó. Y oyó una voz que le dijo: ¡está ocupado! Y se fue el tipo a la fiesta todo desesperado, pues ya no aguantaba las ganas de orinar. Y regresó corriendo y le dijo: ¡ya salió! ¡Ya va saliendo! Y desde vas que se vienen dos orientales, se vienen de allá a la capital. Entonces cuando se regresan al pueblo, ya no les gustó la capital. Y cuando llegan al pueblito allá en oriente de Guatemala, les dicen: ¿y le gustó Guatemala, muchacha? Cállate vos, lo que me hace este infeliz de mi compañero. Nos hospedamos en un hotel bien chulo, mira, pero bien bonito el hotel, con jardines, con bar-restaurantes y con piscina, y bien chulo, mira. Y me hace pasar la vergüenza más grande de mi vida este. Me puse hasta rojo cuando me hizo pasar esta gran vergüenza este, mira. ¿Y qué te hizo, pues? Fíjate vos que viene el hombre este y se orina en la piscina, y no todos se orinan en la piscina, pues. Sí, pero no desde el trampolín, animal, hombre. Fíjese, muchacha, que este don David es un señor que vive allá en la antigua Puro Panza Verde. Y don David le gusta coleccionar pajaritos, tiene jilgueros, guardabarrancos, canarios. Un día llegó una señora y le dijo:
Don David, usted que colecciona pajaritos, le quiero regalar un lorito que tengo en la casa. ¿Cómo no, señora? Traiga el lorito, le dijo don David, ¿verdad? Tráigalo a la casa. Entonces le llevó el lorito y lo metió ahí con los pajaritos. Y aquella casa se volvió triste, los pajaritos ya no cantaban. Y dijo don David, aquí está pasando algo. Un día se fue al trabajo y regresó corriendo y encontró al lorito haciendo sexo con un pajarito. Con razón ya no cantaban los pajaritos, muchacho. Entonces le dijo don David, ahora vas a ver lo que es bueno, voy a comprar un gallo de pelea y te voy a meter a un cuarto oscuro con el gallo y vas a ver lo que es bueno. Y se fue a comprar el gallo y se lo llevó al lorito y lo metió a un cuarto oscuro con el oro y comenzó el lorito. ¡David! Se conmovió don David y abrió la puerta y le dijo el oro, ¡mira cómo tengo este gallo, David! Allá en oriente de Guatemala, en un pueblito que se llama Zacapa, hay un viejito que se llama Tío Chema Orellana. Tío Chema Orellana se mantiene sentado a la orilla de las carreteras. Llegó un señor y le dijo, ¿y qué tal, Tío Chema? Aquí como la minifalda ya llegando al hoyo, mijo. Tío Chema, ¿y por dónde puedo coger una camioneta? Solo que por el escape, mijo. Iba Tío Chema Orellana en una camioneta con su sobrina y le dijo a la sobrina, ¿y cómo se llama acá el pueblo, Tío Chema? Saca pija. ¿Y aquel otro? Jalá pija. Oriente, Guatemala. Llegan los animales muy descontentos con el creador del mundo y le dicen los animales, le dice la jirafa, señor, ¿por qué me dio este cuello tan grande a mí, señor? Este cuello tan largo. Pero tú te comes los frutos más sabrosos y miras de lejos al enemigo. Llegó la tortuga y le dijo, yo estoy cansada de arrastrarme, señor, ¿por qué me dio esta concha tan pesada? Pero si alguien te ataca, te metes en la concha y no te pasa nada. Llegó la gallina y le dijo, a mí o me achiquita el huevo o me agrande el hoyo, pero no puedo seguir así, señor. Hay un indito que se mantiene predicando la Biblia y dice el indito, escuche bien, la fe es poderosa. Y un día que iban en una barca, en la gran tormento, el maestro les dijo, no tengan miedo, muchachos, no nos va a pasar nada. Tengan fe, porque la fe es lo más poderosa. Entonces vino el maestro y se tiró al agua. Y cuando se tiró al agua el maestro, le dijo de lejos al Pedro, Pedro, camina, ven hacia mí. Y el Pedro estaba escondido, vos, bien escondido en la barca. Le dice, Pedro, hombre de poca fe, ven hacia mí, le dijo el hombro. Entonces el Pedro se tira al agua y ya se está ahogando. Y le dijo, no, Pedro, con los caites salvavidas te dije. Un día el maestro por las calles allá de Nazaret, entonces le sale al paso a un señor y le dijo, maestra, en mi casa no está cayendo agua. Entonces le dijo el maestro, vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Y al día siguiente lo encuentra en el camino nuevamente y le dice, maestra, en mi casa se fue la luz. Y le dijo el maestro, vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Entonces al día siguiente venía el maestro por los caminos y le dice, Pedro, agarremos este extravío que allá viene el hombre que no paga los impuestos. En el consultorio del médico especialista en enfermedades venéreas, están varias personas esperándolo ahí, varios jóvenes, y entra el doctor. Buenas tardes, jóvenes. Y los muchachos se paran. Entonces el doctor pasa con un palito y le dice a uno, ¿usted está malo del pajarito? ¿Usted está malo del pajarito? ¿Usted también está malo del pajarito? Llega con el último y le dice, ¿usted no está malo del pajarito? ¡Ay, no, doctor, yo estoy malo en la jaulita! Se juntan dos viejitos y le dice un viejito al otro, ¡figúrate que anoche me agarré un cuerito! No seas mentiroso. ¡No! ¡Me agarré un cuerito con el zipper! Llega Pepito del Quiché y le dice al papá, Tatit, ¿y qué es lo que tiene mi hermanita en medio de las canillas? No seas tontito.
es una heridita que le hizo nuestro señor. Entonces a mi nana le tiró a matar, ¿verdad, Tap? Allá en la playa del puerto San José andaba una norteamericana de turista y de repente apareció un negrito con su parte blanca y le dijo a la norteamericana: ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Usted es el negrito y tiene su parte blanca! ¡No, señora! ¡Yo soy carbonero y ando en luna de miel! Allá en México venía una pareja de inditos, la indita montada en la burrita y el indito jalando. De repente le dice el indito a la indita: ¡Eni pon usted en la bajis del burro! ¿Pero qué me vas a hacer, régulo? Usted si baja el burro y si sube el enagua. Acuérdese que estoy en mi menstruación. Entonces súbase el burro, pues. Siguen caminando, caminando, caminando. Más adelante le dice: ¡Eni pon usted en la bajis del burro! ¿Pero qué me vas a hacer, régulo? Usted si baja el burro y se pone boca abajo, así como cuando está lavando la ropa en el río. Acuérdese que tengo hemorroides. Entonces súbase el burro, pues. Siguen caminando, caminando. Más adelante le dice: ¡Eni pon usted en la bajis del burro! ¿Pero qué me vas a hacer, régulo? Usted si baja el burro y se pone hincadita y no me va a decir que está mal en las amígdalas. Un gringo venía perdido para Guatemala, allá por México. De repente viene un campesino y le dice al americano: Perdone mi extraviado, no encuentro el camino rumbo a Guatemala. No sé, señor. Mi perdido, no encuentro el camino rumbo a Guatemala. No sé, señor. Indio burro, animal. Pero no me pierdo, patrón. En un avión venían dos blancos y un negrito. Y comienza a fallar el avión y el capitán de la nave les dice: Atención, les comunico que tenemos fallas en el avión. Y para poder llegar al aeropuerto, uno de ustedes se tiene que lanzar fuera del avión. Y los dos blancos miraron para atrás al negrito. Y dijo el capitán de la nave: No, señores, aquí no vamos a tener discriminación racial, aquí vamos a aplicar la democracia. Yo voy a hacer preguntas y el que no sepa responder se tiene que lanzar fuera del avión. Llegó con un blanco y le dijo: ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Muy bien. Llegó con el otro blanco y le dijo: ¿Quién es el héroe de Guatemala? Tecumán. Perfecto. Llegó con el negrito y le dijo: En el año 1976 hubo un terremoto en Guatemala, murieron 40.000 personas. Dígame el número de cédula de cada uno, por favor. Allá en Oriente, se viene un oriental para la capital y encuentra por ahí en el portal del comercio a un judío y le dice: ¡Ahora sí me la va a pagar, mire! ¡Ahora que lo miro le voy a romper el hocico! ¿Y por qué me vas a romper el hocico vos usted? ¡Porque ustedes mataron a Jesús! ¡Pero hace miles de años, señor! ¡Pero yo lo supe ayer! Pepito, que es muy curioso, llega con el papá y le dice: Papito, papito, ¿y qué es la política, papito? Pepito, la política, por ejemplo, es... Como tú eres muy preguntón, eres la prensa en la casa. Tu mamá es el gobierno porque es la que maneja todo aquí en el hogar. Yo represento el capitalismo porque soy el que trae la plata. La sirvienta es el proletariado. Y tu hermanito que está en la cuna es el pueblo muriéndose del hambre. En la noche estaba durmiendo Pepito y yo... Se levantó, fue a la cunita del hermanito, estaba todo apopollado sin pacha. Fue a buscar a la mamá bien dormida. Fue al cuarto de la sirvienta, el papá con la sirvienta. Otro día le dijo al papá: Pepito, ¿qué es la política, Pepito? Papito, la política es que mientras que el pueblo se muere del hambre, el capitalismo está clavando al obrerismo. El gobierno bien dormido, yo como soy la prensa, me hago el baboso, papito. El licenciado Corea, famoso de Guatemala, lo nombran embajador allá en la China. Y llega el licenciado Corea y el jefe de protocolo de la China le hace la presentación y dice: Al licenciado Corea, la señora Corea, las hijas Corea, la secretaria no es Corea, pero sí es muy buena pisona. Llega un muchacho, un jovencito con tío Chema y le dice: Tío Chema, yo me quiero casar con la chonita. ¿Te querés casar con la chonita, no? ¿Y vos qué tenés que ofrecerle a la chonita? ¿Qué tenés que sos vos en la vida? Tío Chema, yo soy ayudante de albañil.
ayudante de albañil. ¿Y la chonita qué hace? ¿Qué hace la chonita? La chonita es ayudante de tortillera. ¡Cásense, cásense! ¡A comer mierda van los dos! Está Pepito. Pepito chiquitito, como de unos 8 años. ¡Quiero ser Mish! ¡Quiero ser Mish! Y se acerca a la mamá y le dice: a ver, te saco el pajarito. ¡No, usted no, mamita, usted no! Bueno, entonces que te lo saque tu papá. ¡Tampoco mi papá! ¿Y quién querés que te lo saque? ¡Mi abuelita! ¡Ay, por qué! ¡Porque le tiembla el pulso! Un maricón llega a la barbería y el barbero lo atiende, le pone su bandita en el cuello y le dice: ¿cómo lo arreglo, señor? Ay, quiero que por favor, del lado derecho, me haga colochos, colochos. Al lado izquierdo, liso, liso, liso. Y en el centro, redondito, redondito, redondito. ¿Y la raya, señor? Haz con ella lo que quieras, papacito. Allá en México, en la época de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, el líder de la Revolución Mexicana, que era muy famoso, invita a Adelita, la famosa Adelita, pues estaba una noche muy friolenta y le dice Pancho Villa: ¿qué hubo, Adelita? ¿Qué traigo, Adelita? ¿Usted se viene conmigo esta noche, Adelita? Ay, no, don Pancho, ¿pero qué me va a hacer usted? Usted nomás se viene conmigo, Adelita, porque hay mucho frío y vamos a dormir juntos. Ay, no, don Pancho, usted no tiene pelos en la lengua. Porque usted no quiere, Adelita. Dos orientales de allá de Zacapa se vienen un matrimonio a la capital de Guatemala y el único trabajo que encuentra el marido pues es de vender helados con una carretilla en la calle, y pasa varios días vendiendo helados y una noche llega a la casa y le dice: mira, mija, yo voy a tirar ese trabajo porque no sirve para nada, vos. Ese helado no se vende nunca, hombre. Entonces le dijo a la mujer: déjame ir mañana a mí, le dijo Anita, déjame ir mañana a mí a ver si vendo los helados. Al día siguiente se fue la mujer con la carretilla y por la noche llegó con un montón de dinero y le dijo el hombre: chica, vos, ¿y solo de lado hiciste eso? De lado, boca arriba, boca abajo, de todos lados, mijo. Un enanito como de 90 centímetros llega a la barbería y lo agarra el barbero, lo sienta en la silla y le comienza a cortar el pelo. Y de repente le dice el barbero al enanito: señor, ¿le quito las patillas? ¿Y qué quiere, que camine con los huevos? Un argentino llega a visitar a otro paisano argentino y le toca la puerta de la casa. ¡Che, vamos al fútbol! No puedo. Tengo a mi mujer en cama. ¿Qué, está malita? No, me la voy a planchar ahorita, che. Lo que tiene de cabeza al mundo, amigos, son los celos. Los celos que sienten en todos los hogares. No deberían de existir los celos. Una señora llegó a su casa con un anillo de brillantes y le dijo el marido: ¿de dónde sacaste ese anillo de brillantes? Me lo saqué en una rifa, mi amor. Al día siguiente aparece con un anillo de oro y le dice el marido: ¿de dónde sacaste ese anillo de oro? Me lo saqué en una rifa, mi vida. Al día siguiente llega con un abrigo de piel y le dice el marido: ¿y ahora un abrigo? Me lo saqué en una rifa, cariño. Un día la señora se está bañando y le toca la puerta del baño y le dice el marido: mi vida, lávate bien el numerito, de repente le pegamos al carro. Estaba Tío Chema Orellana bañándose allá en el río y se enjabonaba su palomita, Tío Chema. Cuando en eso llegó a bañarse un negro y sacó aquella cosa como que era canoa y la somató en el agua. Y se le quedó viendo Tío Chema y le dijo: ¿vos te viniste a bañar o a darle de beber a esa bestia?
Y dijo el Papa en la misa: nadie debe ser excluido del instrumento de la paz. Y se acercó un judío y le dijo: ¿vos sos el Papa que responde por todos los cristianos? Sí, hijo, yo soy el Papa que responde por todos los cristianos de la tierra. Este aquí te traigo la cuenta de la última cena. Dicen que los primeros habitantes de la tierra fueron Adán y Eva. Desde ahí surgieron los celos con Adán y Eva. Un día llegó Adán como a las 3 de la mañana y le dijo a Eva: ¡descarado, a las 3 de la mañana, sin vergüenza! ¡Ay, qué horrible el hombre a la hora que viene! Y le dice a Adán: pero mija, si estamos solo los dos en el paraíso. A ver, te cuento las costillas. En los tiempos modernos es increíble. Antes, hace muchos años, era difícil llevar a una mujer a un motel. Ahora es tan fácil. Se llevó a la novia al motel, y cuando ya estaba en el motel le dijo a la novia: ¡ay, mi amor! ¡Lo que estamos haciendo no tiene nombre! Ni apellido, porque mañana me voy, mi vida. Ahora, los tiempos modernos, estaba una novia con el novio en la cafetería, y el novio, muy abusivamente, delante de toda la gente, le besaba la boca, le ponía la lengua, le metía la mano entre el brasier, le tocaba las piernas y le dijo a la novia: ¡ay, usted por un café tanta metedera de mano! ¡Pide una su hamburguesa, pues! Un señor que iba para su casa dispuso comprar un pollito en una venta de esas de pollitos, y le metieron el pollito en una bolsita y el señor se lo llevaba a su hijito en la casa. Se subió a la camioneta, pero la camioneta comenzó a llenarse la camioneta y apretarse, y el señor, para salvar el pollito, se lo metió dentro de la camisa. Y el pollito, buscando el aire, se pasó para el pantalón, sacó la cabecita por la bragueta, lo miró una señora y le dijo: ¡ay, señor, se le reventó un huevo! Se fue un indito a los Estados Unidos, y cuando regresó el indito a Guatemala, le dijo a otro indito ahí en el altiplano, le dijo: fijad vos que me fui a los Estados Unidos. ¿Y qué te contás de buena por allá vos? Fijate que yo me fui a San Pasha, aquel estadio que le dicen el Dasher de Los Ángeles, vos. Entonces yo llevaba mi botellita de shots, que yo me fui a la Gran Diabla, vos. Y cuando llego al puesto, fíjate que me dice un viejo: a ver, su botella de shots, no puede entrar con botella de shots, me dijo el hombre, ¿verdad? Entonces yo me zampo ahí, dicen que era el béisbol, ¿verdad? ¿Y qué te parece que el partido de lo que se trataba? Salen unos clientes con su gorrita ahí, ¿verdad? Y solo con un guante, porque no tenían para comprar dos guantes, ¿no? Entonces estaba un hombre así haciendo el amague con una pelotilla, ¿verdad? Y le hacía el amague, y el otro con un supalito esperando que le tirara la pelota así, ¿verdad? Y atrás estaba un viejo con una su mascarita y con una su gabacha que parecía cocodrílabos. Entonces el hombre agarra la pelotita así que le estaba amagando, y ¡pum!, que tira la pelota. Y el otro le dijo: estate ahí, Juan, le dijo, ¿verdad? Y seguía amagando el hombre con la pelotita, y le tira la segunda vez, y le dijo el hombre que estaba atrás, le dijo: estate allí tú, le dijo. Y vuelve aquel a amenazarle así con la pelotilla, ¿verdad? Y de repente que tira la pelota, y viene del palito, y ¡pum!, que le pega, y se va hasta lo público ya las pelotillas, mira vos. Y toda la gente dice: con ron, con ron. Y a mí me habían hueveado mi botella de ron. Estaba Chepe y María en la madrugada haciendo el amor, y le dice la María en la madrugada: ¡ay, Chepe! ¡Ay, Chepe! ¿Qué crees? ¡Ay, Chepe! ¡Me abrumás! ¿Y quién te dijo esa palabra? No, que si me abrumás, te digo. Iba un bolito de madrugada para su casa, como a eso de las 2 de la mañana el bolito, y estaba queriendo abrir la puerta, y no podía abrir la puerta, y salió la señora del segundo piso y por la ventana le dijo:
¡Don Huicho! ¡Ahí le va la llave! ¡Mejor tíreme el hoyo que es el que no es puesto! Llega una invitación al quiché para un baile de disfraces en el Club Guatemala. Y se vienen dos inditos a la capital al baile de disfraces, y cuando ya están en el hotel le dice un indito al otro: vos, chef, yo no traje mi disfraz, vos. Yo tampoco, vos. ¿Y de qué nos disfrazamos, vos? Vos no desnudes y nos metemos un pale atrás. Y se van para el Club Guatemala, y cuando llegan a la puerta del Club Guatemala les dice el portero: señores, ¿ustedes cómo vienen en esa facha? Es que venimos disfrazados de chupetes. Señor, permítame, usted está demente. Yo soy demente y usted de frese. Entra una marica a la cantina y la cantina está la barra llena, la barra de la cantina. Y se para la marica en una esquina de la barra y dice la marica: me da un trago. Y toda la barra se corre para un lado y dice la marica: yo pedí un trago, no vine a marcar un córner. Iba Teoché Morellana allá por el río, ahí por Gualán, en Zacapa, y del otro lado del río se estaba vistiendo Macabeo. Y le dijo Teochema del otro lado del río: ¡adiós, Macabeo! ¡Adiós, Teochema! ¡Macabeo! ¡Tenés el calzoncillo al revés! ¡No, si está bueno! ¡Tenés la caca para afuera! Llegó una indita, ahí en el altiplano de Guatemala, llegó una indita con el papá y le dijo a la indita: ¡Tatip! ¡Tatip! ¡Cómprame un reloj, Tatip! ¡Y no tenés el galle que te cante todos los días, pues! ¡Tatip! ¡Cómprame un reloj, Tatip! ¡Y no tenés el sol que te dice la hora, pues! ¡Cómprame un reloj, Tatip! Porque el Pedro me dijo: subite la falda y dame la hora. Bueno, llegó allá en oriente de Guatemala, llegó una pareja a bautizar a un ischoquito, a un patojito, a un niño, a la iglesia, y le dijo el padre a la hora del bautizo, le dijo a la pareja de esposos orientales: ¿y qué nombre le vais a poner al niño? ¡Whisky el Kikiri 13! ¿Pero cómo le vais a poner Whisky el Kikiri 13 a la criatura, viendo tanto nombre tan bonito? ¿Por qué Whisky el Kikiri 13, hijo? ¿Y no había uno que se llamaba Papa Pío XII, pues? Y hablando de los pollitos y las gallinas, llegó un pollito. Llegó con la mamá gallina y le dijo el pollito: mamita, mamita, yo te costé mucho. No, mi amor, no me costaste nada. Bien, te costé un huevo, mamita. Y el zancudo, llegó un zancudo con la mamá y le dijo el zancudo: mamita, ¿me da permiso para ir a la Universidad Popular a ver una obra de teatro? Y le dijo la mamá: anda, pero cuidado con los aplausos, mijo. Hace muchos años en Guatemala, a principios de siglo, no habían camionetas en Guatemala y la gente acostumbraba hacer peregrinaciones a Esquipulas a pie. Entonces iban un par de esposos ricos para Esquipulas a pie y llevaban un mozo que era un indito y le decía a la señora: mi amor, ¿dónde pongo la valija? Echásela al mozo, mi vida. ¿Y el morral? Echásela al mozo, cariño. ¿Y el paquete? Echáselo al mozo. Y el pobre mozo iba bien cargado hasta Esquipulas. Llegaron a Esquipulas a oír misa. Cuando ya venían de regreso, venía la señora cantando: adiós, señor de Esquipulas, el año entrante yo volveré.
Y el mocito iba atrás diciendo: ¡Adiós, señor de Esquipulos! ¡El año entrante huevas y regresa! Llegó la maestra en el aula, y dijo la maestra: A ver, Tito, Tito, dime una fruta que se coma. Una fruta que se coma, señorita, el banano. Muy bien, Tito. A ver, Checha, Checha, dime una fruta que se coma. Una fruta que se coma, señorita, la piña. Muy bien, Checha. Pepito. Sí, señorita. Dime una fruta que se coma, Pepito. Una fruta que se coma la luz eléctrica, señorita. Pepito, ¿cómo crees que se va a comer la luz eléctrica? Sí, porque anoche le dijo mi papá a mi mamá: apaga la luz que te la vas a tragar toda. Allá en San Pedro, Zacatepeque, San Marco, en San Pedro, Zacatepeque, San Marco, había un señor que se llamaba Pedro Carajuja, que era Jananito. Y tenía un hijo que era Jananito también. Y se fueron al zoológico y le dijo Pedro Carajuja, le dijo al hijo: hijo, te voy a enseñar a unos animales. Esa es la jirafa. Esa es la antera. Estas son las muleras. Y pasaron donde estaba el rinoceronte y le dijo: ese es el rinoceronte. Entonces le dijo el hijo que era ganado también, le dijo: sí, papito, ahí hay un hijo guijado también. Llegó un turco. Los turcos son muy famosos, los turcos en el mundo entero. No hay país donde no haya un turco que tenga un almacén. Iba un turco para su casa en el cumpleaños de la señora, entonces le compró un tecolote de regalo, vivo el tecolote, y se lo llevó a la casa el turco. Y cuando estaban en la fiesta de cumpleaños de la señora, le dijo el turco a la esposa: Alena, enseña el tuculote a los señores. Ay, Samuel, ¿pero cómo les voy a enseñar? Alena, te digo que enseñes el tuculote. Ay, Samuel, me da vergüenza. Que enseñes el tuculote de pluma, no de velos. Siempre que se cuentan chistes, no puede faltar en ningún disco ni en ninguna reunión el famoso Pepito. Pepito es el niño más maravilloso que hay para los chistes. Entró Pepito al baño y estaba la mamá bañándose. Y se le quedó viendo Pepito y la señora se tapó luego su parte así. Y Pepito le dijo: ¿y qué tenés ahí, mamita? Es un cepillo, mi amor. ¿Y cuánto te costó? 10 quetzales, papito. Te jodieron porque a mi papá le dieron uno en 5 y con todo y mango. Este chiste se lo dedicamos con mucho cariño a todos los visitadores médicos que siempre oyen en su carro a Delorio. Los visitadores médicos siempre andan de carrera. Llegó un visitador médico a su casa y le dijo a la mujer: ¡mija, haceme la valija! ¡Me tengo que ir luego a la costa! ¡Apurate pues, hombre! Y la mujer le hizo la valija, le metió una camisa, los calzoncillos, el cepillo de dientes y todo. Y arrancó el carro. Y cuando arrancó el carro, que iba como a media cuadra y no le había dejado dinero a la mujer, y salió la mujer a la puerta y le dijo: ¡mi amor! ¡Y el visto! ¡Ay, coges! ¿Y cuánto cobro? ¡De la gaveta, cabrona! Allá en Oriente de Guatemala. En Oriente de Guatemala. Llega un marido de esos maridos que lo que son bien bravos los maridos en Oriente. Llegó y le dijo a la mujer: ¡ve, vení para acá!
Ya estoy cansado de venir a la casa y están los trastes sucios en la pila. La casa sin barrer, la cama sin hacer. Sos una haraganota. Ay, Nito, no me digas nada. Si apenas tengo tiempo de limpiarme las nalgas. De eso te quería hablar también, vení para acá. Allá en Huité, en Zacapa, había un chompipe. Un chompipe, le dicen en diferentes países, en México le dicen guajolote, en Estados Unidos le dicen turkey, pero en Guatemala le decimos chompipe. Y este chompipe estaba enamorado de una chompipa, pero lo dividía un cerco de aquellos de púas, un cerco de alambre. Y un día dijo el chompipe, yo me brinco ese cerco. Y comenzó a escalar el cerco y lo pasó del otro lado. Brincó y le dijo a la chompipa, ¿y cómo te llamas? Chom, porque mi pipe se quedó trabado allá. De aquellos millonarios salvadoreños, pero un tipo verdaderamente millonario en Salvador, dispuso irse de viaje a París, a Europa, para tener una mujer diferente. Él quería probar una cosa distinta. Llegó a París y le dijo al señor del hotel, le dijo, mira, Sharon, ¿me podrían llevar allá alguna casa de mujeres? Como no, le dijeron, lo llevaron a una casa de mujeres muy bonita. Y en la sala estaban todas las patojas, las muchachas. De repente había una muy bonita y la agarró del brazo y la llevó para arriba al segundo piso. Cuando ya estaban dispuestos a empezar, desnudos, le dijo él, al fin voy a probar una extranjera. ¿Y de dónde es usted, pues? Bueno, todo el mundo sabe que los murciélagos les gusta la sangre. Y venían dos murciélagos en el aire, sedientos de sangre, buscando sangre. Ay, no encontraban sangre por ningún lado. De repente apareció Drácula con la boca llena de sangre. La boca llena de sangre. Y le dicen los dos murciélagos, Drácula, ¿dónde conseguiste sangre? Cállense que me acabo de meter un morongazo en un edificio por ahí. Vino un gringo de vacaciones a Guatemala y cuando regresó allá a los Estados Unidos, le preguntó un guatemalteco, ¿le gustó Guatemala, mister? Well, Guatemala ser muy bonita. Yo jugar cerotes. Mire, discúlpeme, no joda, pero en Guatemala no jugamos este. Bien, yo jugar cerotes. No, usted está equivocado, mister. En Guatemala no jugamos de eso. Bien, porque una vez iba yo por el avenida Juan Chapín, por el Cerrito del Carmen. De repente decía en un micrófono, cartones, tablas, cartones. Y yo entrar. Entonces decía, el chalupa. Y yo pone un granito en el chalupa. Después decir, el borracho. Y yo pone un granito en el borracho. Después decir, el sol cachete de gringo. Y uno decir, lotería. Entonces todos decir, acerote. Tío Chema, allá en Zacapa estaba cumpliendo años. Estaba cumpliendo años tío Chema y estaba toda la familia reunida en la casa. Y entre todos los amigos estaba tío Chema y llegó un amigo y le dijo, ¡tío Chema! ¡Que cumpla 100 años más!
¿Y vos me vas a mantener, hijo de puta? Llegó la hora de la foto. Llegó la hora de la foto familiar en el cumpleaños de Chochema. Y Chochema estaba sentado en medio. Y estaban la familia de Tío Chema, los hijos, los sobrinos, los nietos. Y el fotógrafo enfrente: no se mueva, Tío Chema. Y Tío Chema se meneaba para un lado. No se mueva, Tío Chema. Y el viejito así iba por otro lado. O tomar la foto, me tiro el pedo. Allá en Vista Hermosa, en la zona 15 de Guatemala, donde vive toda la gente que tiene la papa, andaba un indito y tocó el timbre en una casa. ¡Pum, pum! Y salió la señora de la casa allá desde adentro y le dijo: ¿qué querés? ¿Querés papas? ¿A cómo la libra? No, si no es por libras, son póster. Una señora tenía de empleada a una indita. A una indita, y un día la llamó la patrona y le dijo: mira, María, te voy a cancelar porque resulta que ya no tengo pisto para seguirte manteniendo, no tengo dinero. Ay, sí, señor. Usted me está echando porque yo tengo mejor el cuerpo que usted. ¿Y quién te dijo eso? Me lo dijo su marido. Y usted me está echando porque yo beso mejor que usted. Eso te dijo mi marido. Eso me dijo su marido. Y usted me está echando porque yo hago mejor el amor que usted. ¿Eso te dijo mi marido? Eso me lo dijo su chofer.